asistentes están en modo de solo. Hola a todos. Me llamo Carmen Blanco y soy profesora del Departamento de Química Física y Analítica de la Universidad de Oviedo y también del Instituto de Biotecnología de Asturias. Lo primero de todo, quería agradecer al doctor Roberto de la Rica Quesada por esta invitación para compartir con todos ustedes mi investigación en el desarrollo de nanopartículas para diagnóstico y terapia. La investigación, los trabajos que voy a presentar aquí se han desarrollado en el marco pues, de varios proyectos, dos de ellos del Ministerio, Exosomas Sintéticos para el Desarrollo de Sistemas de Diagnóstico Clínico, y este segundo, en el que estamos todavía trabajando, biosensor basado en nanopartículas superparamagnéticas para diagnóstico precoz y no invasivo de cáncer colorrectal. También he sido coordinadora de una red de excelencia del Ministerio en bioaplicaciones de nanopartículas y esto nos ha permitido pues, realizar muchas colaboraciones que han tenido también sus resultados en investigación. Y estamos aplicando pues, este trabajo desarrollado también para contribuir de alguna forma pues, a esta situación en la que estamos, en la pandemia del coronavirus. Hemos conseguido pues, un pequeño fondo de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética, que está gestionada a través de la Fundación Universidad de Oviedo, y también un pequeño fondo de crowdfunding para contribuir a esta investigación. Suelo dar clases de análisis instrumental y me gusta llamar la atención de los alumnos sobre hechos como que, bueno, parece que en los últimos años los equipos de análisis han ido creciendo en complejidad, en volumen, todos pues tienen como distintos módulos, ¿no? Como este cromatógrafo de líquidos, distintas partes, este es un espectrómetro de infrarrojos, este es un analizador utilizado en hospitales con capacidad para hacer muchas muestras. Este es un equipo de análisis de superficie lleno de válvulas, bombas de vacío. Ha habido una tendencia creciente a desarrollar instrumentos más complejos. Pero a la vez, ya estaba creciendo antes de encontrarnos en esta situación, ya había una tendencia fuerte hacia el desarrollo de pequeños dispositivos, todo lo contrario, que simplifiquen el análisis. Me gusta también ir a los colegios en los días de charlas abiertas de ciencia y preguntar a los niños, ¿cómo os parece que tienen que ser los análisis? Y vamos, ellos lo tienen claro, siempre dicen, bueno, pues que sea fiable, exacto, preciso. Y también no dicen rápido, dicen inmediato. Ellos están acostumbrados a obtener todo con un clic, que sea fácil, que lo puedan hacer ellos. Todo esto ya era una tendencia antes de encontrarnos en esta situación. Además, hemos visto ya en películas pues, estos dispositivos, ¿no? Que eran de ciencia ficción hace más de 30 años, pero parece que lo siguen siendo, que no acaban de llegar a nosotros y nos gustaría pues, disponer de esta forma de hacer análisis químicos. Ahora, pues en esta situación, desde la Organización Mundial de la Salud nos lo dicen claramente, hacen falta test rápidos, descentralizados, que se pueden hacer en todas partes y es necesario pues, poner a punto herramientas para conseguir este tipo de dispositivos. El punto de partida que seguimos en mi grupo de investigación es, partimos del uso de nuevos nanomateriales. Así en estas imágenes pues, se puede ver que en realidad nuestra calidad de vida, la calidad de vida de la civilización, ha estado siempre ligada al tipo de materiales del que disponíamos en cada momento. Desde la edad de piedra, donde los materiales disponibles pues eran estos, madera, piedras, huesos, por cerámica, hasta esta revolución en nuevos materiales, que se puede ver pues, simplemente en una cocina, los materiales se han ido incorporando a nuestra calidad de vida. Ha habido una revolución de los plásticos, aunque ahora mismo sea un problema. Hemos desarrollado también pues, nuevas fibras,
para tejidos y también nuevos materiales que nos han permitido pues, hacer aviones, carrocería de coches a través del acero y los nuevos materiales semiconductores pues, para todos los dispositivos tecnológicos. Si tuviéramos que poner un nombre al periodo de la historia en el que estamos, pues podría ser la era de los nanomateriales o de la nanotecnología. En estos momentos tenemos herramientas para producir, desarrollar y manipular nanopartículas, materiales que tienen dimensiones de nanómetros. En esta escala de aquí podemos ver algunas, bueno, puntos cuánticos, nanotubos, varios más de las nanopartículas de las que voy a hablar más tarde. Y lo que podemos ver es cómo estos tamaños se relacionan muy bien con entidades biológicas, desde bacterias que estarían en el rango de las micras y otras células, bueno, tamaños más grandes, pasando, pues, yendo hacia tamaños más pequeños como los virus o las proteínas y anticuerpos. Estas nanopartículas pues, nos permiten desarrollar dispositivos y también bueno, desarrollar herramientas de diagnóstico y de terapia. Otro de los puntos de partida que estamos siguiendo en nuestro grupo es el uso de sustratos de papel o más bien nitrocelulosa, que aunque lo veamos pues, como un sistema plano, en realidad tiene una estructura en tres dimensiones. Esta es una sección transversal vista al microscopio electrónico, en el que bueno, podemos ver que hay una serie de poros interconectados y fibras que conectan, que hacen esta estructura. Esto tiene unas ventajas porque bueno, es un sustrato de bajo coste, es fácil de modificar con receptores biológicos. El material es hidrofílico, permite bueno, que fluyan bien los fluidos biológicos, por ejemplo, disoluciones acuosas, sin necesidad de pulsar el fluido. Desde la Organización Mundial de la Salud nos indican también cuáles serían las características ideales para los dispositivos de análisis, que se resumen aquí en estas palabras que vemos que formarían este acrónimo ASSURE. Sería bueno, pues que tenga un coste asequible, que sea sensible, que, es decir, que tenga pocos falsos negativos, que sea suficientemente específico, o sea, que tenga pocos falsos positivos, que sea fácil de usar, rápido, robusto, idealmente pues, que no necesite un instrumento para conectarse y que se pueda que pueda llegar pues, a todas las personas que lo necesitan. Un dispositivo que ya tenemos y que cumple estos requisitos pues, sería este que vemos aquí, que es conocido como el test del embarazo, pero se puede diseñar también pues, para otros biomarcadores de interés. Todo el mundo lo conoce en el contexto pues, de un diagnóstico del embarazo, pero ahora mismo, pues la misma plataforma es la que sirve de base, por ejemplo, para los test serológicos del coronavirus o los nuevos test de antígeno que están llegando también. Parece que es la última novedad en sistemas de diagnóstico de coronavirus. Tengo aquí un enlace a una casa comercial para mostrar qué es lo que ocurriría dentro de la plataforma. Yo creo que es muy gráfico y bueno, es una casa comercial bueno, bastante actualizada. Voy a proyectarlo. Thank you.
Bueno, pues en este vídeo se mostraba cómo se forma el inmunoensayo sobre las líneas de test. En realidad sería como los inmunoensayos ELISA que se realizan en la placa de pocillos, pero transportado a una membrana que permite además una separación. Existen también aplicaciones NAO en el móvil que permiten registrar, transmitir y cuantificar también la densidad óptica en la línea de test, lo que permite una semi-cuantificación. En Corea, el teléfono móvil ya está considerado un dispositivo de diagnóstico y tiene que seguir todas las regulaciones que hay para estos dispositivos. Nada, simplemente también por poner una muestra de lo que serían estas aplicaciones, tengo otro vídeo aquí que, bueno, mostraré un poquito. Novorum is a powerful software solution which enables users to read a lateral flow test using a smartphone. Before Novorum, human error and delays in reporting information restricted the use of lateral flow. Novorum's innovative technology puts lab quality test results in the hands of your end users with minimal training. The end user simply downloads the app from either iTunes or Google Play. Once installed, they can either run the test on demand or set a reminder to run it at a time of their choosing. To help reduce the risk of errors, we provide a comprehensive step-by-step user guide. One of the major benefits of the Novorum system is that it doesn't require a significant change to your existing platform, and the user performs the lateral flow test in the usual manner. The phone's camera can scan one or two dimensional barcodes to identify the type of test to be performed, as well as collecting other identifiable information, such as a lot and batch number, thereby ensuring full traceability and compliance is maintained. The camera is then repositioned over the results window. Once the device has registered the results window, a traffic light system is used to show the analysis in progress. The test is complete when all four colored squares have changed to green. The Novorum solution differs from other such systems due to its patented image capture software, which requires no modification to the phone. This provides an immediate pass or fail result, removing ambiguity in reading lateral flow tests. Once the result has been captured, it can be immediately transferred to an external database of your choice. This is achieved using the built-in connectivity of the phone. We support a range of protocols such as Wi-Fi, email, SMS, web, 3G, Bluetooth, or USB. This instant access to data will allow you to immediately trace and store a variety of images and information, including the location of the test via GPS tracking, the end user details, confirmation that the test was run correctly, and the results generated. This technology allows you to connect end users and professionals to the test results instantly, regardless of location. When necessary,
results that are outside of the expected norms can be brought to the attention of a doctor or other professional advisor. By using our revolution... Bueno, hasta aquí. Nada, lo que quería mostrar pues es la disponibilidad de todas estas herramientas tecnológicas para adaptarlas a los inmunoensayos de flujo lateral. En estos momentos, lo que está restringiendo el uso y las aplicaciones de estos dispositivos pues es la necesidad de cuantificación en muchos casos, porque estos escáneres o cámaras de los teléfonos pues tienen una sensibilidad bastante limitada y también bueno, mejorar los límites de detección. Todo esto se puede conseguir incorporando un sistema de transducción que nos dé, transforme la señal en bueno, una propiedad que podamos nosotros cuantificar mejor, y lo estamos investigando en nuestro grupo mediante el cambio de las nanopartículas que se usan como marca del inmunoensayo. Tradicionalmente pues, se usaron partículas de oro, nosotros empezamos también a trabajar con nanopartículas de oro y hemos ido incorporando otras. Este es, por tanto, el esquema que hemos seguido. Empezamos con nanopartículas de oro como marca del inmunoensayo, luego tenemos también algún trabajo con nanopartículas de plata y estamos también ahora poniendo muchos esfuerzos en el uso de óxidos de hierro o partículas magnéticas que nos permiten pues, mejorar bastante las características analíticas. Empezamos trabajando hace ya unos años con este sistema de exosomas o son vesículas extracelulares que producen todas las células y se secretan a los fluidos biológicos. Tienen gran interés porque en estas vesículas pues, se sabe que tienen unas proteínas de membrana que pueden relacionarse con la célula de origen, al igual que la sustancia, el cargo que llevan dentro con otras proteínas y ácidos nucleicos. Como se liberan a todos los fluidos biológicos, pues constituyen una fuente de biomarcadores pues no invasivos. Y bueno, tendría gran interés desarrollar aplicaciones analíticas para que se usen en clínica. Estos exosomas, estas vesículas, pueden considerarse también nanopartículas, pero de origen biológico. El problema general al que se enfrenta uno para utilizar estas partículas con fines clínicos, pues es la instrumentación. Hicimos una revisión de los sistemas actuales. El equipo que más se usa es este, el NanoSight, que como vemos aquí, bueno, pues tiene un grado de sofisticación, es necesario personal cualificado. Existe otro equipo también que se basa en una medida eléctrica, los comento a continuación. El NanoSight utiliza tecnología basada en este método Nanoparticle Tracking Analysis, en el que se examina la muestra a través de un microscopio y se sigue la trayectoria de las partículas. Las partículas pequeñas se sabe que se mueven más rápido que las grandes y midiendo la fluctuación de un haz láser se puede hacer una relación entre ese coeficiente de difusión y el radio hidrodinámico de las partículas. Y luego, conociendo el volumen de muestra que se tiene, pues se podría saber su concentración. Otro de los equipos que está siendo bastante popular se basa en el principio de un método eléctrico basado en unos pulsos de resistencia que se registran cuando se hace pasar la disolución a través de los poros de una membrana en la que se ha aplicado un voltaje. Cuando las partículas atraviesan, pues generan unos pulsos que se pueden relacionar con su concentración. Pero como repito, estos equipos, bueno, pues
tienen un coste, requieren un entrenamiento para su uso. Nosotros hemos trabajado para ver si estos dispositivos de monoensayos de flujo lateral pues permitían una alternativa descentralizada, de fácil uso, cumpliendo todos estos requisitos que comentaba al principio del seminario. La idea pues es eso, transportar el inmunoensayo de los pocillos ELISA a la tira de flujo lateral. En esta gráfica pues mostramos una semi-cuantificación hecha también, primeramente trabajamos con la cámara del móvil y luego pues tenemos un lector, un escáner portátil que podemos utilizar para tener una medida de la densidad óptica de la línea de test. En este caso pues también empezamos trabajando con partículas de oro. Bueno, estos primeros trabajos fueron desarrollados por Miriam Oliveira en su tesis doctoral, que ya ha terminado. Miriam trabaja ahora en el Departamento de Análisis Clínicos del Hospital Central de Asturias. Primero trabajamos con exosomas de líneas celulares, probamos luego fluidos biológicos, conseguimos unos límites de detección muy similares a los que se obtienen con el NanoSight. La diferencia de instrumentación es increíble para conseguir pues, poder detectar estas cantidades también. Y Miriam desde siempre tenía un sentido muy clínico y está actualmente trabajando en comités de dispositivos point of care a nivel nacional y tenía mucho interés en ver qué posibilidades teníamos de tener un análisis de exosoma totalmente descentralizado. En otra de sus publicaciones, pues investigamos precisamente cómo poder hacer un análisis de forma rápida para que tuviera útil, pues por ejemplo, en una consulta de la consulta de un médico o sin tener que esperar pues varios días en todos los requerimientos de aislar los exosomas con ultracentrífugas y con los procedimientos tradicionales. En este trabajo de la revista Biosensors y Bioelectronics, pues pudimos hacer el análisis con las tiras de flujo lateral en un tiempo total de 2 horas desde que se toma la muestra hasta que se analiza. Para ello, teníamos que buscar una forma rápida de aislar estos exosomas. El método más utilizado es la ultracentrífuga, pero requiere, por supuesto, pues, utilizar gradientes de sacarosa, muchas etapas, es muy laborioso y dura pues, varias horas, muchas horas. Como alternativa hay unos kits de precipitación comerciales, nosotros hemos probado estos dos, en este trabajo comparamos pues, qué se obtenía con uno y con otro y en qué casos convendría usar uno y otro. Pero nuestro interés era llevarlo a las tiras de flujo lateral y ver en qué caso pues podíamos trabajar mejor. Por supuesto, o sea, con estos kits, sabemos que hay otros productos, pero lo que nos interesaba también era ver si la medida que teníamos con las tiras tenía alguna utilidad clínica o no. En nuestro caso, pues el kit ExoQuick parece que nos da buenos resultados y estamos pues, intentando ver esa correlación clínica en los proyectos en los que trabajamos actualmente. También últimamente pues, parece que se están imponiendo las columnas de exclusión, de cromatografía de exclusión por tamaños como método de aislar estos exosomas y estamos comparando también qué diferencia tenemos con nuestro ExoQuick y estas columnas. Estos datos son de lo más reciente que tenemos aplicados a nuestro proyecto de cáncer colorrectal. Parece que con las columnas de exclusión los tamaños que se obtienen son más pequeños, debido a este proceso también que ocurre de separación en las columnas, pero nos interesa ver si es posible utilizar los datos también más rápidos de la otra forma con fines clínicos. Estamos todavía, hemos tenido este parón estos meses y estamos retomando ahora todo este trabajo.
en colaboración con el doctor Jesús Castro y el doctor Alegre del Hospital de Valdebrón, hicimos también un estudio, un pequeño estudio para ver el potencial que tenía el análisis de estos exosomas en pacientes para relacionarlo con pacientes de fatiga crónica. Intentamos ver pues, si había alguna relación de tamaño, concentración y ver si las tiras de flujo lateral pues, eran útiles para este seguimiento. Publicamos, es un estudio piloto y bueno, convendría continuar y, con más muestras de pacientes. Estas tiras de flujo lateral tienen también mucho interés cuando se conozca un biomarcador de vesículas extracelulares específico que se pueda relacionar pues, con alguna patología. Hicimos un trabajo en colaboración con la doctora Marvalés del Centro Nacional de Biotecnología, aplicando esta metodología para exosomas de melanoma. En este caso, pues, el revelado, la detección se hacía con un ligando MICA que se podía relacionar específicamente con el melanoma. Y tuvimos también una ayuda de la Asociación Española de Vesículas Extracelulares. Bueno, otro de las posibilidades que estamos explorando en nuestro grupo es el uso de partículas, de nanopartículas de plata. Lucía Blanco es una doctoranda en mi grupo que está a punto ahora de leer la tesis y ella trabajó con partículas de plata que sintetizaba por un método de hacer crecer una semilla y después las funcionalizábamos con anticuerpos. Estas partículas pues, son muy útiles para acoplamiento con un detector con sensores electroquímicos. Y publicamos, tenemos una patente en colaboración con otra compañera, Teresa Fernández, en mi departamento, para hacer la detección en la línea de test con un dispositivo de electrodos insertables. Estamos trabajando también ahora en otras configuraciones. Otras partículas que son combinación de las de oro y plata son unas partículas Corcel que tienen el núcleo de oro, la capa de plata. Y estas fueron muy útiles para probar detección por SERS, espectroscopía de Raman, de resonancia intensificada por superficie. En este caso, además, se puede poner un colorante, un compuesto que nos da una señal en forma así de picos a una longitud de onda determinada y podemos utilizarlo para cuantificar. Y es un método muy sensible con el que pudimos obtener unos límites de detección muy bajos. En estos dos trabajos utilizamos neumolisina, un sistema para detectar neumolisina, que es un biomarcador de neumonía, bueno, pues por requerimientos del proyecto que teníamos en ese momento. Y este trabajo fue también en colaboración con la Universidad de Vigo, los doctores Jorge Juste e Isabel Pastoriza. Ahora mismo estamos poniendo muchos esfuerzos en el uso de partículas magnéticas porque vemos que es una forma de mejorar los límites de detección mediante un protocolo pues, parecido al que muestro aquí. Podemos poner las partículas magnéticas funcionalizadas con el anticuerpo de detección, añadirlas al tubo donde está la muestra, poner un imán junto a la pared, de manera que se retienen selectivamente el antígeno, el analito unido al biorreceptor que está unido a la bola magnética, se puede requitar el líquido después y luego reconstituir, quitar el imán ya, pues reconstituir en un volumen todavía pues más pequeño y de esta manera preconcentrar y llevar a la tira de los inmunoensayos. En este trabajo pues está involucrada Amanda Moyano, que también es otra doctoranda, a punto ahora de leer la tesis doctoral. Y durante el confinamiento, pues la verdad es que ha estado bastante activa y publicamos este artículo que fue seleccionado para portada de la revista Diagnostics. Estas tiras con la marca magnética pues ofrecen muchas posibilidades.
son tan buenas o como las de nanopartículas de oro para detección, inspección rápida, visual. También permiten pues, esta cuantificación con un escáner o con el teléfono móvil, y también nos permiten utilizar un detector basado en una propiedad magnética. Estos son Montse Rivas y José Carlos Martínez, que son físicos en mi grupo de investigación y están trabajando, llevan años ellos estudiando el efecto que producen las partículas magnéticas sobre un conductor por el que se alterna. Y han visto que cuando estas partículas son superparamagnéticas, su momento magnético fluctúa en todas las direcciones del espacio con la agitación que hay térmica a la temperatura ambiente, y esto hace que induzcan unas corrientes sobre el conductor que producen un aumento de impedancia. Y este aumento de impedancia, pues han visto que es proporcional al número de partículas superparamagnéticas. Si nosotros las unimos selectivamente pues, al biorreceptor que queramos utilizar en el inmunoensayo, pues este aumento de impedancia también se puede utilizar para relacionarlo con el analito o el sistema Diana del test. Se ha diseñado pues, este prototipo que tiene aquí, bueno, no he puesto las dimensiones, pero es del tamaño de un teléfono móvil, y para hacer la medida pues se escanea la tira y se registraría pues, este pico de impedancia sobre la línea de test cuando está ya hecho el inmunoensayo y otro pico sobre la línea de control. Y tanto el área como la altura pues, serían proporcionales a la concentración del analito de interés. Con este sistema también ha estado trabajando Amanda Moyano en la tesis. Hemos publicado también estos meses otro artículo, portada de la revista Biosensors, en el que utilizábamos unas partículas muy especiales que se produjeron pues, en el laboratorio del doctor Pepe Rivas de la Universidad de Santiago, y aquí pues, resultaron ser muy útiles. Estas partículas tienen, las llamamos nanoflowers porque tienen como una concentración de núcleos magnéticos y están recubiertas por un polímero carbonoso, una sustancia carbonosa que por un lado les da color negro, con lo cual se detectan visualmente bastante bien, y también nos permiten pues, hacer enlaces covalentes pues, con los anticuerpos o las proteínas o los receptores biológicos que queramos utilizar en el inmunoensayo. Y además, pues son muy buenas para preconcentrar. Hicimos aquí un calibrado de exosomas también. Estos son, es un análisis de exosomas. Medimos la intensidad de los picos. Este es el aspecto que tienen las tiras de flujo lateral, que bueno, pues, en las partículas se ve que fluían bien, que tienen un fondo bastante limpio. Y en estas imágenes de aquí pues queremos mostrar que lo bien que se separan con un imán. En 2 minutos pues, pasarían todas las partículas ya a estar fuera de la disolución, pegadas aquí al borde del tubo de ensayo. Y para estas medidas hemos utilizado el método de aislamiento ExoQuick por precipitando los exosomas. Y bueno, la diferencia con un control pues, es bastante clara. El control es plasma depleccionado de exosomas. Estos son exosomas aislados de plasma. Y hemos probado también a utilizar directamente el plasma en 2 alícuotas, con 2 cantidades diferentes. Y la verdad, pues estamos bastante animados porque vemos que podemos usar directamente el plasma, sin tener que usar estos kits de precipitación. Esto sería pues, una solución ideal cuando se quieren utilizar los exosomas en plasma pues, con métodos clínicos. Como decía, pues ahí interesa que sea algo rápido, sencillo y que no sea laborioso. Y parece que con las partículas magnéticas adecuadas sí que sería posible.
En el grupo de investigación tenemos también posibilidad de desarrollar otras partículas que se asemejan a las entidades biológicas porque están formadas por una doble capa de fosfolípidos. Estas partículas serían los liposomas. Las podemos sintetizar pues, para encerrar pues, algún fármaco, colorantes, aditivos alimentarios y bueno, pues tendrían también posibilidades en diagnóstico si las acoplamos a estos inmunoensayos, incorporando, por ejemplo, varias nanopartículas de las magnéticas o de oro o de las que he hablado antes. En este tema pues, ha estado trabajando Pablo García Manrique en su tesis doctoral, que la ha leído ya también durante este curso académico, y trabajan las doctoras Gemma Gutiérrez y María Matos, son profesoras de Ingeniería Química. Empezamos a trabajar con estos sistemas al inicio del trabajo con los exosomas, porque nuestro primer problema era que queríamos tener un sistema modelo, un estándar. Siempre cuando ponemos a punto un método de análisis, pues nos gusta tener un estándar y en el caso de los exosomas, pues no lo había. Y se nos ocurrió pues, que como tenemos la tecnología para hacer los liposomas y son similares en su naturaleza, pues por esta doble capa de fosfolípidos, que podríamos usar estos sistemas, al menos como estándar de tamaño. También hay una modificación, si en vez de fosfolípidos usamos surfactantes, pues podemos también tener vesículas que tienen otras ventajas. Para empezar, son menos tóxicas y estas serían los niosomas, non-ionic surfactant. Tienen membranas de surfactantes no iónicos. Primero intentamos ajustar el tamaño con un diseño factorial y bueno, pues ya teníamos una forma pues, de producir vesículas para el tamaño similar al de los exosomas. Revisamos bien también toda la bibliografía, aportando pues, una clasificación sobre las formas de hacer estos exosomas artificiales con todo lo que iba saliendo en la bibliografía. Y finalmente, en este trabajo que se ha publicado también recientemente, pues utilizamos unos loops, unos bucles que mimetizan la parte externa de las tetrasponinas comunes a todos los exosomas que corresponden bueno, pues a las tetrasponinas CD9, CD63, CD81. Y las unimos estos bucles a las partículas a través de enlaces biotina-streptavidina. Fue también una colaboración, en este caso, pues con el grupo de María Yáñez de la Universidad Autónoma de Madrid, que fueron los que sintetizaron los bucles. Y los probamos como estándares en inmunoensayos tipo ELISA en este primer trabajo. Si estos sistemas se van a usar también pues como sistemas miméticos de exosomas y se está viendo también que tienen interés para como vehículo de liberación de fármacos, pues en muchos casos los compuestos a encerrar dentro pues se dispone de ellos pues, en pequeña cantidad, en microlitros, entonces buscamos una ruta para minimizar los volúmenes requeridos de todas estas sustancias a través de la producción en microchips. Este es el dispositivo experimental, este es el microchip que utilizamos, que aquí no se ve, pero tiene unos canales muy pequeños de micras y de esta forma pues los volúmenes para producir las vesículas y todo pues serían simple, de microlitros o mililitros. Y también estamos estudiando pues, qué etapas son más importantes pues, para, sobre todo, controlar el tamaño y maximizar la eficacia de encapsulación. Utilizamos para estos trabajos, también recientes, pues, la vitamina D3 como modelo, pero muchos de estos estudios son extrapolables pues, a otros compuestos con de peso molecular parecido o carácter similar en cuanto a hidrofobicidad o hidrofilicidad.
Y finalmente, pues me gustaría compartir con vosotros también los inicios de este proyecto europeo, del que soy coordinadora. Este proyecto se llama Break Biofilms o Breaking Bad Biofilms y es una red Marie Curie de formación de 15 chicos que están haciendo la tesis en el consorcio en estas universidades, la Universidad de Bari, de Dublín, Universidad de la Ciudad de Dublín, en la Universidad de Warwick en Inglaterra, de Ulm en Alemania, Aarhus en Dinamarca. Hay también dos personas haciendo la tesis en el Instituto de Productos Lácteos del CSIC y tenemos colaboraciones de todas estas otras entidades, desde empresas dedicadas al diagnóstico como Abbott y otras empresas relacionadas con alimentación o con sensores. El interés de estudiar los biofilms, bueno, pues representan un problema ahora mismo. Son películas de bacterias que se forman pues, sobre muchas superficies, algunas de ellas relacionadas con catéteres, con instrumentos de quirófano y también en superficies de alimentación. Por eso abarcamos toda esta diversidad de empresas. Estos biofilms, una vez que se forman, son muy difíciles de erradicar y a día de hoy todavía no disponemos de métodos que permitan asegurar o detectarlos cuando se están formando o erradicarlos bien cuando ya se han formado. Nos ha pillado el confinamiento pues, al inicio del proyecto. Algunos de estos chicos llevaban 3 meses contratados y bueno, la verdad es que han aprovechado también el tiempo pues, para hacer revisiones y estudiar más sobre sus proyectos. Esta es la página web donde vamos poniendo pues, los progresos y en general, bueno, pues todos estos proyectos de tesis están agrupados en estos 4 grupos. Hay unos que buscan entender bien los mecanismos de adhesión, porque si los entendemos bien, pues podremos desarrollar las estrategias y formas de romperlos o de evitar que crezcan. Otros que desarrollan sus trabajos buscando también sensores o formas de detectarlos, pues también de fácil uso, descentralizadas y que se puedan extender a todos estos ámbitos de aplicación. Y otros dedicados a nuevos agentes para destrucción o recubrimientos para inhibición en las superficies. Esta es una foto de todos los chicos que estaban haciendo un curso en la Universidad de Oviedo en la semana del 9 al 13 de marzo y tuvimos que interrumpirlo. Aprovechamos todo lo que pudimos, pero se interrumpió pues, a mitad de semana y regresaron todos a sus países rápidamente. Así como primeros resultados, bueno, pues aprovechando estas técnicas de hacer vesículas, hemos incorporado pues, unas nanopartículas que tradicionalmente se usan como recubrimiento para superficies, nanopartículas de cobre o de plata. Por ejemplo, los salpicaderos de los coches pues, tienen nanopartículas de plata. Hemos puesto a punto una ruta para incorporarlos en estas vesículas que podrían mejorar pues, la penetración a través de la matriz extracelular del biofilm o su liberación luego sobre superficies o distintas inmovilizaciones sobre superficies. Esta es una foto del microscopio electrónico donde, bueno, parece que hemos conseguido. En nuestro grupo de investigación están 2 chicas, Verdiana y Sayeste, que están también trabajando, bueno, en estas formulaciones y en la detección de, poniendo a punto, pues, biosensores también para los biofilms. Una de las primeras, bueno, en este tiempo que estuvimos también desde casa estudiando y trabajando, pues también hemos visto que es posible incorporar a la vez que estas nanopartículas pues algún antibiótico o algún otro compuesto como que nos recomiendan los microbiólogos que tenemos en el consorcio, como por ejemplo pues endolisinas o algún otro producto
que ofrece mejores posibilidades que los actuales antibióticos para la lucha contra biofilms. Como estos sistemas que estamos haciendo con varias partículas, pues también se pueden utilizar como marca para los inmunoensayos, pues en realidad esta palabra inglesa, Theranostics, pues me parece que va muy bien para los trabajos que estamos desarrollando. Por un lado, estos aglomerados se pueden desarrollar para terapias y también para diagnóstico. Además, agrupando las partículas magnéticas en estas vesículas, en estos sistemas que luego podemos funcionalizar y dirigir a antígenos de membranas, de células, pues tenemos una posibilidad de aplicar tratamientos como la hipertermia. Si las partículas que nosotros encapsulamos son magnéticas, se pueden mover aplicando campos magnéticos alternos. Y, bueno, de hecho, los tratamientos de hipertermia que se están estudiando actualmente, pues lo que hacen es generar calor con esa oscilación de campos magnéticos, y con ese calor pues se está estudiando pues cómo se pueden destruir, por ejemplo, células tumorales. Por tanto, estos sistemas vemos que tienen muchas posibilidades tanto para terapia como diagnóstico, mejorando las características analíticas de los inmunoensayos. Bueno, y esto es todo. Este es mi grupo de investigación y muchas gracias a todos por asistir y seguir este seminario. Y ahora, pues nada, estoy a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta.